Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y en el marco de la Fiesta Provincial del Tabaco también dialogamos con Lucrecia Santinoni, directora nacional de Agricultura, y hablamos sobre la importancia de este cultivo a nivel nacional. Salta creo que es mi lugar en la tierra, entre paréntesis, y sabemos perfectamente que el tabaco es una actividad central en la economía salteña. Y la vocación y la decisión de apoyar una actividad que tiene tanta connotación económica y social, particularmente social. Así que hace rato que venimos trabajando y va en buen camino, cero trabajo infantil, que Salta es pionera en eso, y en el tabaco. Aceitar los mecanismos para que los fondos especiales del tabaco lleguen en tiempo y forma a los productores y que pueda potenciarse aún más lo que hoy es el tabaco en Salta y en el país. Es indudable que esta es una economía dinamizadora para esta provincia y para todas las provincias tabacaleras, pero también es importante el Fondo Especial del Tabaco y que llegue en tiempo y forma. Se han firmado convenios últimamente para la automaticidad de ellos, sin embargo, en algunos casos no se está respetando. ¿Ya se va a aceitar, ya va a quedar definitivamente programado esto para que llegue en tiempo y forma a las provincias? Estamos trabajando en una suerte de reingeniería. Hace no demasiado tiempo tuvimos cambios de autoridades y esto a veces conlleva que tengan que aprender un poco del sector tabacalero, que tiene sus particularidades, y a lo mejor algunas demoras que tuvimos en los últimos tiempos se debe a eso. Pero desde parte del Ministro de Agricultura, la vocación absoluta de agilizar y de aceitar y hacerlo lo más transparente y ágil posible, todos los trámites. Algunas cuestiones que no podemos zanjar, hay alguna burocracia que tenemos que respetar. No nos olvidemos que siempre estamos hablando de fondos, de recursos públicos, y a veces, lamentablemente, lleva algún tiempo. Estamos tratando de reducirlos al mínimo necesario. Este es un sector donde también el productor tabacalero busca algunos complementos productivos, incluso se habló en algún momento de una reconversión productiva de áreas tabacaleras. ¿Hay algún proyecto que se esté trabajando en su área justamente en esos temas? En Salta en particular los desconozco, pero sí hay propuestas permanentes de complementar, porque lo que estamos tratando es de cambiar la filosofía. Lo que muchas veces se decía era reemplazar el tabaco por otra actividad. Y en realidad estamos en la búsqueda de actividades que puedan complementar la actividad tabacalera. La actividad tabacalera, en Salta en particular, tiene tradición, tiene conocimiento, y eso es un valor que no podemos desperdiciar, y aparte es un producto que da trabajo, que tiene valor. Y la idea es poder complementar con otras actividades agropecuarias, que diversifiquen el ingreso del productor y que le permitan tener más estabilidad de ingresos, pero siempre acompañado del tabaco. Y bueno, hay propuestas de distintas actividades, de chía, de floricultura, de horticultura, de apicultura, todas en pos de complementar la actividad tabaco. No reemplazar el tabaco por otra, sino que hacer una o más con el tabaco. Como es tradicional, la Fiesta Provincial del Tabaco contó con la presencia del gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, quien volvió a ratificar el compromiso que tiene su gobierno para con este sector productivo. Realmente muy contento de compartir un año más de esta que es una fiesta importante, de una actividad productiva importante y que vincula a toda una familia, no solo del Valle de Lerma, del Valle de Ciancas, del Jardín, realmente muy contento de ver cómo va progresando, ¿no? Cuando uno ve el equipamiento de los productores desfilando hoy, advierte cómo va progresando el sector, cómo hemos ido creciendo en derechos sociales, con la corresponsabilidad gremial, cómo a través del convenio con la cooperativa de tabacaleros hemos garantizado un precio piso básico para que no los pequeños y medianos productores no tengan que mal vender su producción. Creo que va creciendo el sector y es una buena noticia para todos, ¿no? Es un sector dinamizador de la economía provincial porque ingresa mucho dinero a través del tabaco. ¿Eso cómo lo valora su gobierno?
Para nosotros es una de las actividades más importantes que tenemos en la provincia, por su impacto social, por lo que genera en cultura del trabajo, por eso es tanta la atención del gobierno con el sector tabacalero, porque tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Dentro de ese contexto también hay otra lucha importante que libra el sector, que tiene que ver con el tema de las fábricas truchas, las fábricas no habilitadas y todo esto. ¿Eso también forma parte de la preocupación de su gobierno? Sí, hoy está actuando la justicia federal, cosa que me parece correcto porque es lo que corresponde, y nosotros desde nuestros organismos de fiscalización vamos a seguir colaborando porque para nosotros se ha crecido mucho en garantizar la formalidad de gran parte del sector, esencialmente en el sector de la producción, con los convenios con responsabilidad gremial. Trabajamos fuerte para eso y no vamos a permitir que se afecte justamente a nuestros trabajadores, a nuestros pequeños productores con estas situaciones totalmente desleales e ilegales también, ¿no? Hay otro sector que hoy está atravesando una situación muy difícil, usted lo ha definido en algún momento como la nave nodriza del empleo privado en la provincia, que tiene que ver con la firma tabacal. Hoy está en problema gremial. ¿Eso qué se puede hacer desde el gobierno para solucionarlo? Estamos colaborando, estamos conversando con los sectores. Yo apelo a que el diálogo es la única manera de corregir estas situaciones, así que nosotros ofrecemos desde el Ministerio de Trabajo las instancias de diálogo para que se pueda acordar en el sector, ¿no? Pero se está a punto de perder la zafra de Singenio. Sí, está pasando eso ya prácticamente todos estos años, así que apelamos al entendimiento de las partes para que se pueda acordar, ¿no? Hay un perjuicio económico importante ahí, gobernador, ¿no? Definitivamente, así es. Siendo actividad privada con empleados privados y empresarios privados, lo que nosotros hacemos es generar condiciones de diálogo. Los actores son ellos. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Por su atención, muchas gracias. Que pase usted una muy buena semana.